Mira aquí. Vale. ¡Otro mapa! ¡Genial! ¿Cómo es que Brock es azul y tú no? Chico. Ah, no pasa nada. De hecho, es una buena pregunta. Verás, mi hermano no es tan cuidadoso como yo. Y prefiere trabajar los metales con... las manos desnudas. Sin guantes. Dice que solo así puede escuchar lo que quieren ser. Si tocas la suficiente plata pura, tu piel cambia irremediablemente. Es decir, para siempre. Yo no le comentaría nada. Ya sabes lo susceptible que es. Creo que eso lo explica. Es esto, ¿no? ¿El Ruxton? Sí, el Consejo de las Valquirias. Las Valquirias son del Valhalla, ¿no? Me alegro de ver que prestas atención, hermano. Tienes razón. El Valhalla, el gran salón de los Einherjar, es su hogar en Asgard. Pero mientras están allí, el Padre Supremo las tiene bien vigiladas. Y las relaciones entre las Valquirias y Odín eran... tensas, al menos mientras yo fui su consejero. ¿Por qué? Bueno, eso es una historia aún más larga. De momento, ¿por qué no buscamos alguna pista?
Prueba a poner un yelmo de Valkyria. Gunnar, señora de la guerra. Tras cualquier conflicto, grande o pequeño, era la primera en llegar y dictaba que los espíritus dignos fuesen al Valhalla. Una tarea terrible, pero que cumplía con orgullo. ¿Cualquier conflicto? Imposible. Es cierto. Sus hermanas la ayudaban, por supuesto. Pero Gunnar siempre era la primera en llegar. Su juicio sobre los caídos no tenía par y suponía un recurso valioso para Odín. Era de sus favoritas.